Despedimos a los padrinos y se quedan los deportistas solos. Despedimos al sexto, al quinto y al cuarto lugar. Despedimos al tercero y segundo lugar. Y ahí está, todo el escenario es tuyo, Pepe Beca. Regálanos una de tus voces favoritas. Indiscutiblemente, el campeón nacional de esta categoría. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, por favor. Te colocas en el costado. Quinto lugar, le corresponde al atleta con el número 564, Alfonso Pintus Gamboa, del Estado de México. ¡Muy bien, Pintus! Cuarto lugar, el cuarto lugar es para el atleta con el número 563, Johnny Pérez López, de Chiapas. Tercer lugar, el tercer lugar es para el deportista con el número 559, Francisco Chávez Muñoz Ledo, de Guanajuato. Segundo lugar, el segundo lugar le corresponde al competidor con el número 557, Cristian Alejandro Rosales Sánchez de Tamaulipas y Rivera, campeón de esta categoría con el número 560, Atlay Meneses García, del Estado de Veracruz. Al Estado de Veracruz se va este título, sí señor, felicidades. Despedimos a los padrinos, por favor. Despedimos al sexto, quinto y cuarto lugar. Catán. Quinto lugar es para el competidor con el número 591, José Rodrigo Carlos Miranda, de Michoacán. Cuarto lugar es para el competidor con el número 569, Manuel Moisés Montesinos Cruz, de Oaxaca. Tercer lugar es para el competidor con el número 574, David Millán Lara, de la Ciudad de México. Segundo lugar, el segundo lugar le corresponde al deportista con el número 572, Sanón Irlanda Hernández, de Puebla, y primer lugar, campeón de esta categoría con el número 770, Román Sánchez Valenzuela, del Estado de Quintana Roo. Al Estado de Quintana Roo se va este título, muchas felicidades, Román. Despedimos a los padrinos. ¿De qué?
vida los deportistas son. Despedimos al sexto, quinto y cuarto lugar. Despedimos con un fuerte aplauso al tercero y segundo lugar. Él es nuestro flamante campeón de la categoría hasta 80 kilogramos de peso. ¡Muchas felicidades! Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Gracias. 588. Yesael Bautista Ibarra de Hidalgo. Quinto lugar es para el deportista con el número 589, Horacio Orozco Loya de Chihuahua. Cuarto lugar es para el competidor con el número 585, Miguel Ángel Echeverría Toribio de Guerrero. Tercer lugar le corresponde al atleta con el número 582, Felipe de Jesús Núñez Martínez de Durango. Segundo lugar, el segundo lugar es para el competidor con el número 584, Josué Hernández Cruz de Guerrero, en primer lugar, campeón de esta categoría con el número 581, Javier Alejandro Hernández Jacobo, del estado de Puebla. Al estado de Puebla se va este título, señoras y señores. ¡Felicidades, Alejandro! Despedimos a nuestros padrinos, se quedan los deportistas solos. Despedimos al sexto, al quinto y al cuarto lugar. Despedimos al tercero y segundo y dejamos todo el escenario para nuestro campeón de la categoría físico hasta 85 kilogramos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, él es Javier Alejandro Hernández Jacobo de Puebla. Y aquí está parte de la selección mexicana que nos estará representando en eventos internacionales. Vamos a brindarles un fuerte aplauso y de una forma, México estará bien representado.